Buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV y bienvenidos al episodio más difícil del artificiero. Digo más difícil, ¿por qué? ¿Por qué es difícil, diréis, Tyson? ¿Por qué tiene que ser difícil este episodio? Nos toca el explorador con la bomba, con cable trampa y granadas incendiarias. Recordemos, se puede utilizar melee, por tanto, si me quedo sin munición, pues a melee. Y es lo que es, el objetivo es matar con la bomba, con cable trampa, luego la incendiaria y luego a melee. Lo que quiere decir no matar, sino, por ejemplo, colocar la bomba con cable trampa, ¿no? Por ejemplo, ahora la llevo, la habíamos... Espérate, va aquí en el 3. La ponemos aquí, por ejemplo, detrás de esta puertecita. Ahí está, que se queme vivo. Mientras ese señor se quema, pinchamos a este y muero. Bueno, no pasa nada. Era un médico y tenían dos dobles de botiquín. Mensaje destruido, magnífico equipo. Buen equipo, vamos a ver, vamos a cambiar un rifle de infantería que tenga bayoneta también, que no tenga mira, para ver mejor. Incendiaria va. Ahí está, arder. Ahí está, pinchada. Cuidado que viene otro. Uy, que se me ha pasado de largo. Ahí está. Otro más. Vamos a robarle su kit a ver qué lleva de explosivos. Que recordemos que aquí hay modo carroñero. No lleva explosivos, tío. ¡Ah! Que no llevaba explosivos el señor. Madre mía. ¡Oh, Spider Cerdo! Me ha matado Spider Cerdo, ¿no? Ahí está, quémate un poquito. Quémate un poquito. Ahora le ha matado otro. La verdad es que le podría haber pinchado primero. O sea, no sé por qué me obsesiono siempre en utilizar primero los explosivos y luego además. Debería de pinchar y luego utilizar el explosivo. El objetivo que sea matar lo máximo posible. Hostia, tira la incendiaria, no me da tiempo a tirarla. Vamos a hacerlo así, vamos a cambiar la norma, ¿no? Vamos a intentar matar lo máximo posible, causar el mayor número de bajas. Por lo tanto, si tengo que hacer una especie de loco del melee primero, combinado con el artificiero. Es decir, primero matar a cuchillo, que es lo más fácil, y dejar todos los explosivos, en este caso, la bomba con el cable trampa y todo lo demás, que es lo que va a estar más chungo, pues se hace, ¿no? Con el puro objetivo de matar y causar el mayor número de muertes. Voy a dejar aquí la bomba. ¡Mierda! A ver si... La mina la ha dejado ahí. La tiene que explotar alguien. Y ha alcanzado 80, tío. ¡No me jodas! Es mala suerte. Bad luck, mala suerte. No pasa nada. No pasa nada. Don't worry, be happy. ¿Dónde estáis, malvados? ¿Dónde estáis, malvados? Nos han tirado el pajarito. Mierda puta, que me están disparando más por detrás. Enemigo alcanzado 80. Me he incendiado a mí mismo. Creía que estaba subiendo el otro pavo a la escalera, pero no, estaba detrás de la pared. Se estaba destruyendo la pared y ha caído ahí. Ahí estás, ¿dónde vas, hombre? Por ahí va otro amigo. No, 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 eso es de gente malvada, hombre. Gente malvada. La verdad es que es algo que estoy pensando por poder utilizar las bengalas, ¿no? Que para algo están, ¿no? Las bengalas también matan, la de destellos, que jodiputea. Ahí está, ¿ves? Se van quemando también. Eso también cuenta, y esto también. Aquí ponemos una bomba. Aquí tenemos la incendiaria para que esta gente se queme. Correcto, esa incendiaria, buena, ahí. Abrasando. Otro que se pincha mientras yo me voy incendiando con mi propia bengala, con mi propia incendiaria. No pasa nada. Bien. Y me cosen a tiros mientras tanto. Así mejor. Así lo hacemos más dinámico, más entretenido, coño. No sé por qué a mi cerebro se le ocurren estas cosas después. Vamos a ver qué más hay por aquí.
Madre mía, qué crujida. Bueno, ya sabemos que en esa casa hay gente. ¡Oh, qué buena reanimación, chaval! A eso para Spider Cerdo. No, 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 no me matéis ahora, no. Ay, me tengo que aprender a colocarme la mina. Yo creo que la mina incendiaria es mejor que la de alta potencia. Fijaos lo que os digo. Ahí, ahí, quémate. Y además este no ve nada. Ahí está, trincao. Ahí está, que se queme. ¡Oh, ahí está, qué buena quemada! A ver qué tenías tú de kit, carroñero. ¡Ballesta! ¡Magnífico! Ya tenemos más explosivos. Ya tenemos más explosivos. Vamos, vamos. Mierda, que nos mandan el pájaro. No lo han mandado. Han mandado el pájaro. Como me caiga que el pepinazo, lo estoy viendo venir. No me ha matado, mira. Otro que vuela. Otra piña. Ahí está, magnífico. Esto del el carroñero que le he llegado a hacer al chaval este. Y fenómeno. Espérate, que tenemos aquí a alguien. No corras, hombre. Joder, macho. Le estábamos tirando a ese chaval de todo mientras corría. Y no se enteraba, ¿eh? Y no se enteraba el colega. Bueno, si la gente es lista, vendrá por aquí. Una minita. ¡Cómetela! ¡Ah! 70 de vida le he quitado. Es porque se ha tumbado en el suelo. Lástima, lástima, lástima. O tengo un hambre ahora mismo, chicos. ¿Me permitís que me coman una chocolatina Kinder, verdad? No hay problema, ¿verdad? Venga, doblete, incendiaria y bengala. Y se tumba en el suelo y se la apaga todo, vea, qué putada. Bueno, vamos a ver. Lo siento toda la chocolatina, chicos, pero es que cuando aprieta el hambre aprieta. Y no se le puede hacer nada a eso. Comer. Vamos a ver. A tirar una cegadora de estas, una flash. Adiós, señor centinela. No vuelva. Más vale que me aciertes. Me ha acertado otro. Si no, el pincho te lo llevabas. Y lo sabe todo el mundo. Chicos, que nos tiran el pájaro, ¿eh? Mierda, que lo van a lanzar, lo van a lanzar, lo van a lanzar. Bien, destruido. Destroy it, destroy it. Adiós, pincho. ¡Hijo puta! Bueno, la incendiaria se la ha comido, pero se ha tumbado. ¡Qué putada! Ayuda a eliminación, no pasa nada, hombre. Sigamos con las ayudas. ¿Ya se lo han cargado? Que no le veo. Vamos, chicos, que nos ganan. Que vamos perdiendo de mucho. Vamos, chicos. ¡Ojo, ojo, ojo! Tenemos una rata. Bueno, la he incendiado, pero es lo que hay. ¿En serio?
No me lo puedo creer, tío. La paloma enemiga ha entregado el mensaje. Hemos perdido la partida. Partida perdida. ¡Buah! Y encima de regalo me meten un pico, al pico por el ojo, vaya. Bueno, la verdad es que era un capítulo muy loco. Muy loco, hay que ser muy loco como yo para hacer estas cosas, ¿vale? O sea, cada vez me lo pongo más difícil, yo creo. Vamos a tener que hacer uno de artificial a partir de ahora. Ya se acaban las minitas, porque las minas estas no valen para nada. En condiciones, en plan con apoyo y con cada granada, tirando granadas todo el rato. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor, porque si no esto no hay quien lo termine. Me merezco un battle pack por el sufrimiento. ¿Un battle pack por sufrimiento? Vamos a ver ese battle pack por sufrimiento. Bueno, por suerte tengo más chocolatinas, así que nada, yo voy a seguir disfrutando. Ya sabéis, darle al like, es gratis.